Hola, hola, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar haciendo predicciones según a ver qué tan cierto es y todo eso, y porque mañana es nuestro gender reveal y mañana vamos a saber, así que quería hacer esto hoy antes de que sepamos, obviamente, y a ver qué tan cierto es. Aquí tengo niño y niña y les voy a preguntar a ellos qué piensan que es y a ver quién latina. ¿Tú, Dailin, qué piensas que es? Pienso que es un niño, pero quiero que sea niña. ¿Tú, Dailin? Pienso que es niña, pero quiero que sea niño. Pienso que es niña, pero quiero que sea niño. No, niño yo. ¿Piensas que es niño? Pienso que es niño y... Otro porcentaje me dice que es niña. Pero como niña, más, niña. Más niño. Como siento que es más niño que niña. Pues entonces todo es niño. Todos, bueno, sí, todos pensamos que es niño. ¡Adiós! O Dailin es la única que... Ella piensa que es niño. Más que quiere niño? Niña. ¿Sí? Entonces va a ser el niño. Según el calendario chino, lo hice en la mañana y decía que como el cuando naciste, la mamá y cuando te vas a aliviar. Y según mi fecha de parto es como últimos de enero. Y en el ultrasonido que me hicieron me dijeron el 27, o me dijo 27, ¿verdad? Sí. De enero. Entonces es niño, según. Entonces le voy a poner un punto es a niño. Porque es un calendario chino. Niño subscribers. Ahora. Vamos a ir rapidito. Ustedes me van a ayudar con estas porque... muchas no estoy segura. Tengo un montón de predicciones, así como dice que la mamá, la pancita de la mamá está alta o baja. Si está alta es niño y si está baja es niña. Está baja, entonces es niña. Sí, lo cargo bien abajo. Niña. Daniel, tú te encargas de... sin hacer trampa, por favor. Ahora, siguiente. ¿El papá ha ganado peso? Si es... sí, es niño. ¿Eso qué tiene que ver? No sé. ¿Es niño? Si es... si subiste de peso, es niño. Ahora, yo... si se me antojan cosas dulces o saladas. Si es saladas, es niño. Y si es dulce, niña. Yo lo creo. No se me antojan cosas... Mira, ya Dailin está variando en mi historia. ¿No? ¿Tú rayaste eso, dice Paul? Sí. No se me antojan cosas dulces, ¿verdad que no? ¿Sanse niña? Ni salado, como cosas que no tienen tan sabor, pero ¿sí? Vamos pues niño. Que los sour. Niño. ¿Niño? ¿Niño? La piel de la mamá. Niño, niño. ¿La piel de la mamá está más radiante o menos radiante? Más radiante. Más radiante. Niño. ¡Ey! Ahorita sigue esto. La siguiente página, Danielito, las... tuvieron un pequeño breakdown aquí. Dailin hace 4 rayas y otras 4 litos. Dice, ¿la nariz de la mamá está más grande o igual? Igual. Niña. ¿El pecho de la mamá más grande o igual? Yo siento que hasta se me pelota, ¿verdad? Entonces es niño. Las uñas de la mamá más largas y fuertes es niño, débiles y cortas, niña. Débiles y cortas. ¿Sí? Niña. No, a mí no me crecen las uñas, nomás las de las patas. ¿Y tú crecen las uñas? Tenemos 5 en el niño y el niño 3. 3, 4, 5. Mira, cuando... ¡uy, no, lo hice mal! Sí, ajá, lo hiciste mal. Eso. Sí. Enséñales cómo va la cosa. Mariposa. Mariposa. A veces 3 5, niñas. Y luego haces un. Y para 5 eso es así. Esa verdad. Ahora, el de. ¿Son niños? ¿3? Sí. Ok. Y luego. El pecho de la mamá, las uñas ya las pusiste, ¿verdad? Sí, mira. Ok, dice que el. El heartbeat del bebé, el corazón del bebé, si va. 140 o menos es niño, y si va 140 o más es niña. ¿Cómo iba? ¿En el ultrasonido qué dijeron? No me acuerdo. 140 y algo.
Pero cuando he ido y con el Doppler ese, sale 160. Pero le creo más al ultrasonido. ¿O cuál? Sí, ¿cuál? Hola, niño. Va a ser niña. La mamá, la panza, está como una pelota de básquetbol para enfrente o como una sandía ancha. Pelota de básquetbol. Niño. Ajá. ¿Los pies de la mamá están más fríos de lo normal o siempre warmer? Siempre caliente. Warmer. Sí, niña. El trasero de la mamá. ¿Está más grande o igual no está más pequeño? ¿Mi trasero? No, más grande, Dale. No quiero que den mi. Igual. No me dices tú que es igual, niña. Ah, niño, niña es igual. A ver, el pelo de la mamá, mucho y brilloso, opaco y estropajudo. Mucho brilloso. Porque trae extensión. Ay, mucho ya, brilloso. Brilloso. Niña. No, yo pienso que sí, opaco y estropajudo, niña. Niña, porque he tenido otras épocas mejores y desde que estoy embarazada siento que se me ha hecho bien feo mi pelo. ¿Por qué no me dices? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos empatados. No, va a llevar muchos más niños. Oh, sí. ¿Los antojos de la mamá, carne y queso o fruta? Fruta, niña. El pelo de las piernas de la mamá. Bueno, ¿más? Esposo. ¿O menos pelo? ¿Cuál? Y yo no he visto eso. Igual, ¿qué será? Por niña. Menos. ¿Qué tan seca está la piel de la mamá? ¿No o sí? ¿No? No. ¿Niño? 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 Y ahora dice que morning sickness, como ascos mañaneros, dirá que el chango ya. Si es niño o no, y si es niña, sí. ¿Sí? Pues a mí me dieron muchos ascos, sí. Ya ahorita ya tengo 22 semanas. ¿Niño? Niña. Tengo 22 semanas y apenas se me pasaron. Pero las primeras veces. Y a ver, ¿me duermo del lado izquierdo o derecho? De todos lados. ¿Tú? ¿Sientes que para un lado? Para acá. Entonces es left. Izquierdo. Izquierdo es niño. El tamaño del pie de la mamá, ¿creció o igual? Igual. Igual. Niña. ¿Dolores de cabeza? Sí. Dailín y Daniel. No, yeah. No, me han dado dolores de cabeza. Niña. ¿Niña? Ajá. Ya empataron. Ya se empató el marcador. 10 a 10. Niña. Las emociones de la mamá. Niña. ¿Calmada o geniosa? Geniosa. No. Sí. Calmada. ¿Calmada? No. No sé. ¿No estoy geniosa? Sí. ¿Y es geniosa qué es? Que te enojas fácil. ¿Pero qué es, niño o niña? Niña. Enojas fácil. Niña, dale. Niña. Sí. Abajo. Abajo. Ajá. La temperatura. ¿Tengo frío o calor? Frío. Niño. Porque siempre sentamos la cabeza. Y de usted? Mi balance, estoy más. Estamos matados. De mi balance, ¿estoy más torpe o...? Torpe. No. Torpe. Niño, pues. No. Niño. Niño. Ahora sí, en esta otra sí dice que pongamos la intuición del papá. Niño. ¿Tú sientes que es niño? Niña. A ver, ponle niño, a niño. Niño. Niña. Y la mamá, niño. No.
Yo siento que es niño. Y ahora tú. ¿Qué sientes que es, no qué quieres que sea? ¿Sientes que eres niño? ¿Qué sientes? Siento, niño o niña. Niño. ¿Eh? Niño. Niña. ¿Sabes? Ya, ya. Niño. Ya era el atravesado de niño. Ah. Pues esta es una competencia muy reñida. No. Okay. Ya van ganando los niños. ¿Ya se acabó? Uh-huh. No, pues ganaron los niños. A ver, ponle abajo. 10. ¿5? 5, 10 y 2. Veredicto final. Según ¿qué dije? Predicciones, según, es niño. No. Según esto, Aileen, mañana vamos a saber la verdad. Pero lo que sea, estamos felices. Como si fuera, si tú y yo creyéramos que es... Que gana niña con un yo punto. Yo soy la única que quiere. Como niña, súmale dos y réstale niño. Dos. No importa. Pues mañana vamos a ver qué onda, pero no sé. Luego también dicen que el de la aguja y anillo, que en la mano. Creo es eso? Que... ¿Qué es eso? ¿Magia de la haga? Me salía niño, se me hace toda la vida. Desde que antes que naciera Delin me salía niño, como tú eras niño. Pero no, yo no creo en esas cosas como... De los ascos y eso, yo de mis hijos, Daily no me dieron tantos ascos, pero del niño sí. Y yo he escuchado muchas de ustedes que dicen que les da... He visto comentarios que dicen que les dan muchos ascos con las niñas. Pero a mí con él me dieron más ascos. Y ahorita, hasta hace 2-3 semanas que todos los días estaba tomando pastillas y ya las dejé para los ascos. Pero tengo muchas agruras desde el primer momento, la primera semana. Pues nada, esperen pronto el video en el otro canal y nos vemos en el próximo video. Pero... Hasta luego. Lo que sea, que sea, está bien. Queremos un bebé sanito, es lo único que queremos. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí.